Ah, ok, gente, hay que continuar. Árbol de habilidades. Tenemos un punto de habilidades primero. Dice, al mantener empujar, Kalen puede empujar a grupos y desestabilizar. Al mantener presionado, ralentizar, ralentiza todos los objetivos que los rodean. Necesito otro punto, entonces vamos a esperarnos un poquito. Quieres que vea, quiero que ya viste cómo matar eso. Necesito uno. Y abro el árbol de habilidades. Y ahora sí compré si quiero de poder ralentizar a varios. Aquí abajo creo que ya tengo todo. El mapa es enorme. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Dónde estoy? Ya me vi. Ah, ok, tengo que ir por acá, por acá. O por acá. Si sí, recuerdo esa chingadera. Sin mapa no se está suelto, no mames, está sin punto, es enorme el puto mapa. Monumento erosionado. Mira, mejor veme diciendo las referencias de todo lo que veas. Ay, si mal no recuerdo, hacía parte de una que te había perdido. No, aquí es donde vi el holograma. ¿A qué? ¿A mi voz o al juego? El planeta se llama Cefo.
saben que... ¿Y vos quieres que suba mi voz, neta? A ver, se suba mi voz, a ver si ahí está máximo. O sea, le puedo subir al micrófono, pues, pero luego se quejan. ¿Así está mejor? ¿Dónde está el atajo? ¿Cómo chingados le hago para llegar allá? No, no es cierto, no es cierto. ¿Le bajo al juego? Mi voz ya la regresé. Y ya le bajé tantito al juego. ¿Sí está mejor? Llego, no te caigas. ¿Capa? ¿Qué significa capa? ¿Sí o no? Centro de turbinas, otra vez. Oh, creo que ya sé dónde estoy. Es un desmadre esto de los mapas y los atajos. O sea, yo pensaba que los atajos de Dark Souls eran un chingo. En él, estos son más. Si es por acá, no sé. Pues yo te estoy diciendo, esto es súper pequeñito el mapa, esa más es enorme. Se mamaron con el tamaño del juego. Aquí son para romperse. ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Una rata! ¡Déjame en paz! Por acá.
Y si me voy para acá, es una vueltota. No sé, tengo que regresar. No voy a poder subir por ahí. Checkpoint, ¿hasta dónde voy a revivir? Hasta el jodido Yeti. Creo que ese fue el último, ¿no? ¿O no? Sí, me morí, me seas mamón. Dije que no llegaba. Sabía que era con el jodido Yeti. Qué bueno que me había gastado ya mi experiencia. Algo tardadito, ¿no? En llegar hasta arriba. Ah, ok, vamos a ver. Salgo aquí. Voy para acá. Voy para acá. Ay, estoy lejos otra vez. Ayudas, BD1.
¡Listo! ¡Prisa! ¡Oído! ¡Puedo ganarle! ¿Cómo? Ya llegamos, por fin terminamos este planeta. El otro día vi como un grupo de Scars se cargaba un escuadrón. La forma más horrible de morir. Ay, gracias, salimos de este planeta. Nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. Un caminante. Dile que más vale que salga eso. Es un caminante. Esperad, voy para allá. Yo sé que los cohetes no se pueden reflejar, pero estaría muy bien. BD1, por aquí. Ayuda.
BD... Joder, qué difícil está esto. Bueno, no, creo que no está tan difícil, a ver. Con la fuerza puedo repeler el cohete, regresárselo. Ok, intentaremos usar la fuerza entonces para regresar a los puentes. BDU, ¿no? Está pesado. ¿Quién eres tú? ¿Vas bien, BD1? ¿Vas bien ahí atrás, BD? No, no lo vas a escanear, no. ¡Qué espectáculo, chaval! ¿Cómo te mueves de bien, chaval? Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Hallé la tumba de un sabio Cefo. Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los Cefo viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk. Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El Imperio les está dando a esos Wookiees, pero bien. Pues a prepararse para luchar. Sí. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Sí. Prefiero no hablar de eso. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga y los soldados clon nos traicionaron, mi padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Jedi. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que intenté que se alejaran de mi padawan, de Trilla. Ella se quedó escondida con los niños, pero me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo querían saber sobre Córdoba. Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí, durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Explica la referencia. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. ¿Tu padawan sobrevivió? No.
Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano. Aunque la tradición de los clones fue en Star Wars 3. Todo bien. Tengo a Calpi y a Flukerer. Estoy intentando poner mis ideas en orden. ¿Va todo bien? Genial. Disfrutando de la paz y la tranquilidad. No. Y los mundos. ¿Nuestro próximo destino? ¿Conoces estos mundos? Sefo, Datomir, Bogamo y ahora vamos ahora a Kashyyyk. ¿Qué? ¡Vámonos! ¿Te acuerdas de mí? Vine a Bogamo en busca de mi viejo maestro, Eno Córdoba. Hola, a ti también. Supongo que los dos habréis pasado mucho tiempo solos en ese planeta. Ah, se marcharía justo después de que te activaran. ¿Recuerdas lo último que te dijo Cordón? ¡Las estrellas! Buena suerte, Jedi. Que la fuerza te acompañe. Y ahora el hiperviaje. El diario para Carl. ¿Nada más? Vale, ya hemos llegado. A tu asiento. No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo. Solo si no hay otra opción. He conseguido que el transpondedor de la Mantis transmita señales imperiales. Gris, sí. Mantén un perfil bajo y actúa normal. Como en Braca. Pan comido. No necesito más manos. Tú céntrate en mirar los escáneres. Muy bien, vale. De acuerdo. No veo nada. No veo nada. Parecen ocupados con algo en la superficie. Despejado. Eso no pinta bien. El Imperio está devorando los recursos de Kashyyyk. Los Wookiees están esclavizados. O exiliados. ¡No! ¡Ha faltado poco, chaval! ¡Es que no estabas vigilando los monitores! Son guerrilleros, Wookiees y forasteros emboscando un convoy imperial. Se aproximan caminantes a su posición. Tarful podría estar con ellos. Tarful podría estar en cualquier parte, bajo tierra, como nosotros, si nos metemos en esa batalla de ahí abajo. No tenemos más opciones, sí. Tarful. Ah, el vato. Morirán si no los ayudamos. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. En Braca desvalijábamos caminantes. Voy a robar uno. ¡Me anda, míralo! ¡Se cree que estamos en las guerras clon! Capitán, llévanos hasta esos caminantes. ¿Qué? Escucha, esos caminantes también llevan tropas, así que cuando entres, ten cuidado. ¡Es la hora de que Grisel rápido haga magia! Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo añado al plan. Lo añado al plan. Vale, si vas a saltar, mejor que lo hagas ya, chaval. ¿Listo para un chapuzón, bebé? ¡Uh!